elegir, es uno, dos y tres, ¿no es cierto? Vamos a ir en orden. La uno. Muy bien. Portada, octubre del año pasado, después del programa, un gerente del canal te llama a una reunión y te da una mala noticia. Pésima noticia, se acaba Melate. Y no a fin de mes ni a fin de año, se acaba ese mismo día. No te dejaron ni despedirte, Daniel Fuenzalía, aún en shock, tú realizas un live. Te despides también entre lágrimas también de tu gente. ¿Cómo fue esa reunión? Así como tal cual se acabó ahora, ¿te vas del canal? Esa reunión con el tiempo me he enterado bastantes cosas que estaba planificado un par de días antes, pero el día viernes yo grababa a las 2 de la tarde un programa que iba a las 10 de la noche, que era el Prime, el Melate de las 10. Y luego iba en vivo en el Melate de las 5 de la tarde. Y todo normal, todo bien, grabamos a las 2 de la tarde, feliz, terminamos a las 4 y cuarto, nos cambiamos de vestuario, maquillaje, qué sé yo, Nunca lo imaginaste. jamás, jamás, porque yo esa semana había estado en reunión con los ejecutivos, íbamos a debutar con una escenografía nueva, había estado en reunión con todos ellos el martes, el miércoles, entonces jamás me lo imaginé. Me cambio de maquillaje, hago el programa, todo normal, todo bien, día viernes, más encima relajado, y el programa era de 5 a 7, y un cuarto para las 7 me llega un WhatsApp de uno de los ejecutivos, de un director ejecutivo, diciendo, incluso me llama la atención porque me dice Dani. O sea, ni Eso siquiera es como con cariño. con cariño, ni siquiera Daniel. Yo siempre, además, tuve una Ahora, muy si te buena, van a echar, lo mínimo con cariño. una buena relación de eso. Entonces dice, A mí cuando me quieren pelear los precios en el canal, me dicen, Yami, llame, ¿estás por ahí? entonces me dice, Dani, terminando un programa, ¿puedes subir a su oficina? Y yo le dije, claro, ni un problema. Ese mismo día tenía una reunión con Pamela Díaz, a las 7:30, qué sé yo. Le aviso que no puedo ir porque me llama el gerente, oye, me llama el ejecutivo. Subo y, bueno, estaba otro ejecutivo más. Y me dicen, bueno, te queremos comunicar que el programa se termina. Así, de una. Ahora, yo No, tengo. más que el programa se termina, me dijo, como yo era productora externa, que era el modelo de negocio que tenía en ese minuto TVMás, me Claro, y se dice, termina el ¿sabes contrato. qué? Vamos a prescindir de TVMás porque los contenidos los vamos a empezar a ver Tengo una nosotros. información que te la tengo que preguntar. Tú puedes contestarme lo que Sí, quieras. claro. Ya, y a Yamila también lo mismo. Aquí en el purgatorio todo puede pasar. Daniel, no, mira el público cómo Les responde. gusta el quilombo No, si aquellos, levantan al tiro. Daniel, la información que yo tengo es que a ti te pidieron, antes de despedirte, que contactaras a Raquel Argandoña y tú dijiste que te hacías hombre, que no lo harías. No me contestes. 5 segundos. Volvemos con la respuesta de Daniel. El purgatorio. En la vida puedes decir, ¿sabes que me has cometido un error o no? La información que yo tengo es que a ti te pidieron, no una vez, sino que varias veces contrata a Raquel Argandoña y dijiste que no, porque te podía hacer sombra. ¿Qué hay de Eso, cierto en eso? bueno, te lo puedo responder, Nacho, sin ningún problema. Eso tiene de veracidad un 50 y un 50. Efectivamente, me pidieron traer al programa Raquel Argandoña, pero no es verdad que porque me iba a hacer sombra. La verdad que yo encuentro que Raquel es muy buena profesional. Yo podría trabajar perfectamente con ella, pero lo que se me pidió es entrar a Raquel al panel y sacar a panelistas o periodistas que yo tenía. Es decir, hacer una reformulación de ese panel. Incluso se me dijo como. Se me dijo con estas palabras. ¿Sabes qué, Daniel? Cuéntanos quién por qué. No, te preocupes con esta palabra. Al Melate hay que subirle el pelo. Y yo encontré que era atroz que me dijeran eso. Yo había estado con mis compañeros, con mi equipo en definitiva, desde que mucho rato, desde que no marcábamos ni un punto, desde que la gente no nos conocía. Por lo tanto, si traer a Raquel significaba que yo tenía que sacar personas, no estaba de ¿Te acuerdo. pidieron con nombre y apellido que sacaras a alguien? ¿A quién? Casi siempre, sí, casi siempre, mira, casi siempre me nombraron algunas veces Sergio Rojas y otras veces también un ejecutivo como que me decía, tu panel está lleno de locas. ¿Perdón? Tu panel está lleno de locas. ¿Con esa palabra? Así, exactamente ¿Son igual. palabras de un gerente esa? No, por eso empezaron los cruces quizás con ese gerente, entre como la talla, diciendo, necesitamos subir el pelo del programa, necesito que te quedes tú, que ojalá traiga a Raquel, yo me negué ante eso, y más de alguna vez, claro, se me dijo, lo que pasa es que no sé, no, como que me confunde y el panel hay muchas No, yo locas. no puedo creer que estamos. ¿En qué año fue esto, el 2022? Qué terrible. Estamos en 2023, No 2022. puedo creer que el 2022 un ejecutivo de la televisión abierta te diga que el panel lleno de locas y esta gente no aprende nada. O sea, gracias a Dios no vamos a decir el nombre, porque no lo sabemos. Si lo tuviéramos, no sé, pero bueno. Pero en el caso tuyo, Raquel Argandoña, ¿tú alguna vez conversaste con ella? ¿A ti tú la querías entregar? Si no te hubiesen pedido sacar a alguien, ¿lo hubiesen integrado al panel? No, la verdad que no. ¿Sabes por qué? No, es que ¿sabes por qué no? Porque Raquel,
iba a entrar un panel que ya veníamos funcionando muy bien, no por ser Raquel, sino que nosotros veníamos aceitados, como se dice en la televisión, con un programa de buen engranaje, y Raquel merece un programa para ella, un poco lo que se hace hoy día, que está Raquel, el José, o está Raquel, la Pati, el José, un programa hacia ella, donde gire el programa en torno a ella. Por lo tanto, si Raquel llegaba, pienso que no se podría haber acoplado bien a cómo veníamos trabajando durante años. Es como que el panel estaba redondito así como estaba. ¿Puedo hacerle otra pregunta? ¿No? ¿Qué dice? La información que yo tengo es que también te preguntaron, te dijeron que incluyeras al panel a Pancha Merino, tú también dijiste que no querías. No, eso es negativo. No. No, absolutamente. Nunca se habló de Pancha Merino, jamás. Jamás, me dijeron de Raquel. Raquel salió como nombre después de que se fue Pamela Díaz. Sebarján, yo creo que ese es el único nombre como que se me dijo con más insistencia. El resto siempre se me dijo, ve tú una mujer. Pero te hablaron de ellas. Pero de Pancha Merino nunca. Nunca te hablaron. No. Ahora, el tema de Sergio Rojas, que es un panelista de tu programa. Tú lo has defendido mucho, a mí me parece que eso habla bien de ti. Pero ha tenido muchos costos para ti. Sí, ¿mucho? Bueno, costos como el que estamos viendo, y estoy sentado acá con Yamila. Sí, ha tenido costos porque, claro, Sergio es más de lenguado. Yo lo conocí hace mucho tiempo cuando hacía RBI, después hicimos En Portada. Él se fue amoldando un personaje más bien desde el humor. Encuentro que es un personaje rico para la televisión, es un gallo que va de frente, sincero. Déjame preguntarle a la Yamila, ya que estaba justo ahí por si reaccionaste. ¿Te parece que es rico en el humor, simpático? A mí me parece que él es muy televisivo, que es una persona que sabe mucho del mundo del espectáculo. Pero me parece que si una persona es profesional de su trabajo, dice ser periodista, no debería inventar información y no debería denostar a las personas como lo hace. ¿Qué inventó de ti? Él me ha denostado muchas veces. ¿Te ha denostado? Sí, muchas veces. ¿Sabes lo que pasa? Porque yo no lo... Una vez porque estaba en el aeropuerto yéndonos con Masterchef y lo dijo en cámara, que parecíamos... Mecheras, porque estábamos de buzo y a cara lavada. De mí ha inventado muchísimas veces información. Yo he intentado comunicarme con él varias veces. He intentado hacer las paces porque no soy una persona conflictiva. No me gusta nunca tener mala onda con nadie. De verdad que yo la paso mal. Pero con él ha sido imposible arreglar las cosas porque intento acercarme y tira de nuevo algo. Inventa. No sé, es como que te juro que uno por momento dice, ¿qué tiene esta persona? Porque una cosa es humor y otra cosa es ser irrespetuoso. Yo a él jamás le he faltado el respeto. ¿Tú crees que la amistad o la defensa de Daniel le ha traído demasiados costos a él? La defensa de Sergio Rojas. Por supuesto. Ahora, la demanda última que ha tenido, donde Iván Núñez le ganó una demanda. Eso quiero aclarar, porque de repente Sergio dice cosas a través de su live y me salpica a mí de alguna manera y fue porque ya, pero lo de Mechera te parece. Pero tu programa también lo dijo varias veces a varias personas y todo el mundo porque ese tipo de farándula no hacemos. Pero que le diga Mechera en cámara. Absolutamente. ¿Te parece fuera de lugar? Que es humor? No es humor. Y Sergio Rojas de repente se pasa a dos pueblos. Y ojo, no crean que yo lo voy a defender siempre. Hemos tenido varios roces con Sergio Rojas. He abandonado algunas veces el estudio. Lo he echado algunas veces el estudio. Lo he congelado durante algún día porque no me parece lo que hizo. Yo he tenido varios costos, incluso peleas con él. Y hasta ahora último. Ha filtrado cosas que no se deberían filtrar. La otra vez pasó un episodio. ¿Cómo con... quién no se debería? Es que no lo hay, para mí hay códigos de camarín de los equipos donde hay una reunión de pauta. Y si se habla algo ahí, pasa algo ahí, se tiene que quedar ahí, y él después lo dice en su live, creando un contenido para él. Se lo ha hablado, se lo he dicho, pero bueno, él está optando por esta opción. Yo no lo voy a defender, las manos al fuego. Sí encuentro que es un personaje televisivo, sí pienso que en Melate era rico en el humor, la gente lo aprendió a conocer, a querer, pero también es polarizado. La gente o quiere mucho a Sergio Rojas o no le cae bien. Pero yo creo que durante el tiempo la gente se ha polarizado más a que le caiga bien, a que sea más aceptado. Pero de verdad para mí es un trabajo permanente tener en mi panel a Sergio Rojas. Pero no solamente al aire, algo, Dani. Sino que para mí es dolor de cabeza sábado, domingo. Mi señora, la Ale, lo sabe, lo converso con ella. Entonces estoy siempre pendiente de lo que va a decir, de cómo va a actuar.
Incluso... Deja que Camila te pregunte. Pero te pregunto algo, porque todos acá te conocemos, conocemos tu carrera, tenés una carrera intachable, sos una de las personas más queridas de este país gracias a tu carrera, a tu capacidad de resiliencia, cómo has salido adelante. Sos el que más sabe de espectáculo, lo sabes llevar, has construido una marca enorme y es admirable. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenés una persona al lado que te da dolor de cabeza, que te ha traído una amistad con la gente, que le falta el respeto? ¿Y sabes qué es el problema de Sergio? Que él es... Él te pisotea en el suelo cuando vos estás pasando un momento doloroso. En mi separación, él fue muy duro conmigo y me lastimaba inventando información que no tenía y que no era real cuando una persona está pasando momentos de sufrimiento. Y eso está mal. Parece que habían temas pendientes, señora, ahí arriba. Te los dejo. Yo te quiero contestar, Yamila. Lo que pasa con Sergio, que a mí me da la sensación y me gusta trabajar con personas que no fueron de la televisión o no son de la televisión y no le han dado la oportunidad. Sergio ha sido rechazado en muchos canales, le ha costado mucho, hizo un portal de espectáculo. Yo le pedí que... No, perdón, él me pidió venir al Melate el año 2014, 2015. Empezamos a conformar este otro grupo. Y pienso que Sergio Rojas siempre ha recibido portazo. Entonces, más bien me gusta apoyarlo, aconsejarlo, aunque me lleve disgustos. Me siento como un hermano mayor de Sergio. Mira. Con reto, con cariño, pero enredando de alguna manera. A mí me dice que habla muy bien de ti, porque en algún minuto toda la gente de la televisión te abandonó. Entonces hoy día tú no quieres abandonar a una persona que por lo demás puede tener roce con mucha gente del espectáculo, pero tú sí, a este gallo yo no lo dejo solo. Y eso, fíjate que yo quiero que habla bien de ti. Sí, no solamente... Carlos. Igual te ha costado la amistad de Yamil y varias gente más. Yo solo digo que si vos le das la oportunidad, que está re bueno, pero que también debería ser recíproco ese respeto, ¿no? Que si va a decir, hey, para hasta acá, él también debería parar hasta ahí. Ahora también hacer que hay que entenderlo sin justificarlo, que nosotros somos una farándula y que Yamila... No sé por qué. Ya, pero Daniel, le dijeron mechera a la Yamila. Pero te digo algo. Perdón. Sin aclararte que cuando Sergio tenía un bar. No, pero en Argentina les dicen gato y no dicen nada. Uno, pero no se... Perdón, pero lo que pasa es que la farándula aquí en Chile, uno dice mechera y todos se escandalizan. Pero si es meche, un delito. Pero, sí, está bien, pero en Argentina te dicen gato, te dicen no sé qué cosa y todos juegan. En Argentina Benjamín Vicuña va y juega la farándula y aquí no quiere hacer farándula. En Argentina de repente tú vas a lo mejor y te gusta ir a los programas de hacer farándula. Pero Daniel, es lo mismo que yo dijera, Yamila, alguien de aquí es traficante. ¡Oh, qué divertido!